cosa no bien. Que se tomaron el uno al otro para bien o para mal, para riqueza o pobreza, para salud o enfermedad, y para juntos recibir todo lo que la vida da y quita. Para vuestra memoria les vuelvo a recordar lo que dicen las Sagradas Escrituras: las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en esta hora invocamos el nombre de Jesús, Padre mío, ese nombre maravilloso, Señor Padre mío, porque así como estuviste, Padre Santo, en las bodas de Caná de Galilea, Señor, el Señor estuviste allá en Caná de Galilea, así estés en este momento, Señor, en este templo, paseándote, Señor, levantando, Padre mío eterno, manto de protección sobre este matrimonio, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, que en estos 30 años, Padre mío, ellos reconocen que necesitan una vez más la bendición tuya, Señor, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre su hogar, Padre mío, Padre Santo. Por lo tanto, en esta hora, Padre, te agradecemos por ellos, Padre mío, Padre Santo, porque reconocen, Padre mío, reconocen cuán grande y maravilloso tú eres y cuán importante es, Señor, hacer renovación de estos votos matrimoniales, Padre mío, Padre Santo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora me gustaría que subieran ustedes acá. Hermano Armando, has venido ante mí para hacer voto de renovación matrimonial y con eso das un ejemplo de confianza y de felicidad matrimonial. ¿Prometes continuar amando a nuestra hermana Marta? ¿Seré fiel como hasta aquí lo has hecho? ¿Prometes cuidarla, sobrellevarla y amarla cada día más? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendigo en tus caminos, Padre Santo, Padre de Gloria. Pidiendo, Señor, que cada vez que ellos miren y también te reconozcan, Señor, y obviamente, Señor, una renovación de votos, Padre mío, de esos 30 años, Señor, mientras tengan vida y permanezcan juntos, Padre mío, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. ¿Con qué prenda simboliza la renovación de sus votos matrimoniales? Con este niño. Padre, dice, yo, Armando Peralta, yo, Armando Peralta, en estos 30 años de casados, mirándola a ella, a mí no. Yo, Armando Peralta, en estos 30 años de casados, me comprometo, comprometo a continuar viviendo contigo, como mi legítima esposa, bajo todas circunstancias, toda circunstancia, hasta que la muerte nos separe o Cristo venga con nosotros.
diga yo, Marta Peralta. Yo, Marta Peralta. Hoy en estos 30 años. Hoy en estos 30 años. De casados. De casados. Me comprometo. Me comprometo. A cuidar. A cuidar. A vivir. A vivir. Para ti. Para ti. Como que tú eres mi legítimo esposo. Como que tú eres mi legítimo esposo. Continuar viviendo contigo. Continuaré viviendo contigo. En toda circunstancia. En toda circunstancia. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. O Cristo venga. O Cristo venga por nosotros. ¿Con qué prenda se compromete? Con este anillo. Ahora se toman de las manos. Armando Peralta y Marta Peralta han consentido renovar sus votos matrimoniales y lo han hecho con sus palabras mediante el intercambio de anillos. Yo como ministro los bendigo y doy gracias al Señor Jesucristo, los declaro de nuevo marido y esposa hasta que la muerte los separe o Cristo venga por ustedes. Eterno Dios y Padre soberano, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre bueno y Padre santo, Dios eterno, Señor, bendigo esta pareja, Padre santo y Padre de la gloria, Señor, que están haciendo renovación de votos matrimoniales, Padre mío. Son 30 años, Padre mío, Dios eterno, de luchas, pero también de grandes victorias, Padre santo y Padre Jesús. Te pido, Señor, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre sus vidas, donde en esta hora digo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ha bendecido, Señor, nuestro hermano, hermana, nuestra hermana Marta, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Padre, una vez más lo declaro, esposa y esposo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vas hasta allá y la iglesia los puede felicitar. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Los felicitamos. Le damos gracias al Señor por ellos. Deseamos que tengan muchos, muchos años más viviendo unidos el uno para el otro. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que Dios los esposos no